Vídeo patrocinado por Card Market, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. No os podéis imaginar las ganas que tenía de traeros este mazo aquí al canal, porque por fin tenemos un mazo de esqueletos y creo que puede ser bastante competitivo en estándar con algunas de las cartas que hemos estado trayendo aquí al canal recientemente, como por ejemplo una burrada de carta, Gisal Alzavernos, que funciona súper bien con cometer crímenes, así que vamos a intentar cometer esos crímenes. Y luego, por supuesto, la carta de sinergia brutal de cometer crímenes para que esta Gisa empiece a poner tokens 2-2 de esqueleto y le dé +1/+1 a esqueletos, así a lo bestia, es precisamente Huesitos se une al equipo. Cuatro cartas, no es buena de por sí, simplemente por cometer crímenes, hacer perder una vida al rival, etcétera, etcétera, sino porque además entra en juego y ya directamente descartas una carta al rival, lo cual es bastante útil, ¿no? O sea, pero lo de cometer crimen me parece que es una auténtica locura cuando entra una criatura legendaria en mesa, por eso llevamos muchas legendarias. Este mazo es súper mega agresivo realmente, aunque tienes de endgame, digamos, a un coste 5 que se va a liar a poner tokens en mesa a lo bestia, realmente el mazo es súper prontamente agresivo, porque tenemos 12 pedazos de criaturas de coste 1 súper agresivas, como son, por ejemplo, Huesitos el carterista, que es cierto que solamente pega 1, pero es legendario, así que va de lujo con Huesitos, se une al equipo, lógicamente, una carta muy muy chula, por cierto, que ya sabéis que la hemos jugado mucho aquí últimamente, y además nos va a permitir, quizás con un poco de suerte, rejugar cartas del cementerio del oponente. Luego tenemos Minero Abandonado por 1, es un 2-2 que además al cometer un crimen se puede rejugar desde el cementerio por un solo mana. Bueno, no es rejugar, sino que es regresarlo al juego, pero ya me entendéis. Y luego el Recluta Sectario, que también por 1 pega 2, o sea, es decir, es un León de la Sabana, es un 2-1 por 1, entra girado, pero no importa porque tu mazo es agresivo, y lo importante es que también vuelve del cementerio al juego, siempre y cuando una criatura que no sea esqueleto haya muerto. Por cierto, ¿tenemos criaturas que no sean esqueletos? Uy, ahora no los tengo yo, tengo la duda, tendremos que mirarlo. Vale, el caso es que tenemos de removals Destrizar y Golpe a la Garganta, 4 y 4, porque hay muchos mazos agresivos de criaturas pequeñas contra las cuales vas a luchar bastante bien. Y tenemos dos encantamientos, uno de ellos es un caso, que es buenísimo porque es un Demonic Tutor, que por 2 pone un 2-1 sospechoso, y luego si no tienes nada sospechoso, ningún esqueleto sospechoso, hace Demonic Tutor, o sea, es una carta que realmente es muy 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 buena, y Cadáveres de los Perdidos. Esta carta cuando salió, me acuerdo en el análisis que dijimos, esta carta es muy buena. O sea, por sí misma, por 3 es un 3-2 prisa, ¿vale? O sea, según entra en juego ya te pone un 3-2 prisa. Pero es que además le da +1/+0 a todos los esqueletos que controles, que va a ser muchos en este mazo. Y además puedes devolverlo a la mano para rejugarlo y poner otra vez otro cadáver, o sea, es recurrente, ¿no? A largo plazo. Muy interesante contra mazos de control, porque es un encantamiento y que puedes jugar recursivamente, como se estaba comentando. Luego el pack de tierras habitual, Mono Black, 20 pantanos, Takenuma, Campo de Ruina, y llevamos Frontera con Tormenta de Arena, por si en alguna ocasión podemos llegar a sacarle partido a esto, ¿vale? Es un extra, no importa, porque si no necesitamos realmente el mana negro, así que esta tierra de mana incoloro no importa. Y como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Bueno, como veis, sigo por aquí, por el estudio B, pasando unos días agradables, mucho frío, por supuesto, aquí en las montañas, en la Sierra de Gredos, en Ávila, pero todo está precioso, la primavera es muy bonita, todo muy verde, muy florecido. Venga, vamos a por la primera partida y nos toca contra Will24, lo cual veréis ahora en la parte superior izquierda, su nombre. Sale el rival, como no podía ser de otra manera, pero nuestra mano es interesante. Dos criaturas de coste 1, remueva el pequeñín y luego ya el cadáver es de los perdidos. Y luego ya, por supuesto, Gisa más adelante. Mano que nos vamos a quedar. Necesitamos robar la tercera tierra para poder llegar a jugar a cadáveres. Ya veremos si llegamos a la quinta tierra. Vale, es un momento en el cual me gustaría matar a esa defensora del cielo interior, pero creo que vamos a meter el minero abandonado este turno, y mira, como nos hemos robado Golpe a la Garganta, la podemos matar más adelante. Lo que me preocupa de la defensora es que enseguida el Destrizar no la mata. Vale, nos enfrentamos obviamente a Boros Convoke, pone tres criaturas en mesa para poder activar la habilidad sobre la defensora. Yo creo que la mataremos en respuesta al siguiente turno con el Destrizar para que pierda el turno. Así que, venga, tierra. Seguimos sin tierra, no es que sea súper necesaria ahora mismo la tierra para nosotros. Me gustaría tenerla, sí, pero tampoco es vital, y le vamos a matar la defensora del cielo interior cuando active su habilidad para aprovechar que pierda él el turno, digamos, girando criaturas. Vale, en respuesta a eso, tenemos que matar la defensora porque si no pasa a ser un 3-4 y ya no la matamos. Ahí sí, el Destrizar, y sus criaturas pegan ahora de 2 en 2, al igual que las nuestras, también pegan de 2 en 2. Venga, tierra, ole, ole y ole, y al que no diga ole, que se le seque la hierba buena. Bueno, pues ahí estamos, ¡pum! De 9, oye, este mazo es una locura, qué apisonadora. Vale, obviamente Gisa va a costar llegar a meterla en mesa porque es un coste 5, pero tenemos dos removals, que es justo lo que necesitas contra el mazo del oponente. Además, nuestras criaturas son recursivas, vuelven a entrar una y otra vez en juego, ¿no?
Vamos a ver, madre mía, que viene como un cohete nuestro oponente. Todavía no ha terminado, ¿eh? Caballero errante de Eos, vale. Con lo cual, quita los bloqueadores de en medio y eso significa que hemos ganado la partida. El 5-5 se lo matamos con el golpe de garganta, pegamos de 9 y pierde. Así que, chapo, primera partida excelente. Él nos mata. Nos mata claramente el siguiente turno. Pero no va a ocurrir, no va a ocurrir porque nos quedan 13 de vida, pero tendríamos ganas un destrizar para matar alguna de las criaturas que tiene en mesa, pero entre reclutador y defensora seguramente nos ganaba. ¡Wow! ¡Qué apisonadora! Os digo, estábamos jugando contra Boros Convoke, uno de los mazos más rápidos y agresivos de estándar. Ha salido él y aún así lo hemos totalmente aplastado. Es cierto que hemos tenido dos removals en el momento crucial, pero también es de lo que va un poco el mazo, ¿no? O sea, es una mono black. Sí, llevas muchas criaturas muy agresivas, etcétera, etcétera, pero como pieza clave de la estrategia llevas Gisa, llevas... O sea, pieza clave de una monoblar, los anticriaturas, es lo que quería decir al fin y al cabo, ¿no? O sea, al final se ha notado que llevamos 8 anticriaturas y criaturas muy agresivas. ¡Wow! Me ha gustado muchísimo. Es increíble el encantamiento que pone esqueletos en mesa, me parece que es buenísimo. Ya cuando salió Ixalan lo dijimos, joder, esta carta es buenísima, qué pena que no haya esqueletos buenos. Y evidentemente con la última colección ha salido Huesitos, que es esqueleto, ha salido Gisa, que tiene sinergia con esqueletos, han salido ciertas cartas que tienen sinergias con esqueletos que van de lujo. Salimos nosotros, buen turno 1, buen turno 2, buen turno 3, y los dos removals que nos dieron la partida en la partida anterior, nos dieron la victoria. Así que no nos podemos quejar demasiado con esta mano inicial. Huesitos no lo vas a poder disparar siempre porque no llevas tantas criaturas legendarias en este mazo. Podemos mirar nuestro tracker, tenéis debajo del vídeo en la descripción el enlace para descargar untapped.gg, el mejor tracker para Magic Arena, que os da un montón de información súper útil. Y obviamente a él, esto cuidadito, que hay que hacer objetivo a cualquier número de jugadores, oponentes o tú mismo también, ¿vale? Por eso te pregunta y se hace un poquito pesado. El rival creo que ha leído la carta, como que no la conoce. Es una carta que se está jugando bastante en estándar. No es que sea otro Boros Convoke, madre mía. No es que sea la carta más jugada de estándar, pero tiene cierta presencia, ¿verdad? Ha decidido perder la defensora para poner inspector novato en mesa, lo cual me llama un poquitito la atención. Y con este robo nos permite jugar su defensora de cielo interior. Sí, le hacemos perder una vida. Y aquí tengo una pequeña pregunta. ¿Le matamos ya al inspector novato? No se lo voy a matar, porque me gustaría que atacase y se quitase de en medio, para que no me pudiese bloquear el huesitos. Y luego con el destrizar y el golpe de la garganta yo poder matar sus posibles bloqueadores y rejugar desde su cementerio sus criaturas. Porque esto además tiene lo de escrutar una, ¿no? Escrutar no, es digamos moler una carta, ¿no? Muele una carta, con lo cual le hemos tirado los refuerzos decididos al cementerio. Qué pena que no sean esqueletos ninguna de estas cartas. Tenemos, por cierto, otra vez, estamos igual que antes, tenemos que robar la tercera tierra. Si no robamos la tercera tierra, estamos fuera. ¡Oh! ¡Amigo! ¡Qué liada acabas de hacer! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¡Acabas de perder la partida! ¡Ay, no hemos robado tierra! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! No robamos tierra, no importa. Vamos a rejugar de su cementerio el inspector novato, porque no tengo el plan de llenar la mesa de criaturas para aprovechar la defensora del cielo interior, pero sí que me gustaría robar una carta con la ficha de pista. Seguimos trabajando, seguimos funcionando, que el rival se descarte una carta de la mano, por supuesto. Tiene 3, se queda con 2, le hemos curtido. Aquí ha cometido un fallo gravísimo, o sea, no puedes hacer eso porque contra un mono black, que sabes que una de las cartas más jugadas de estándar es el destrizar. A ver si lo pensamos bien, la primera partida la hemos ganado gracias al destrizar y esta segunda partida en parte también la hemos ganado gracias al destrizar. Creo que el rival ha tirado de cable. No, sigue por ahí. Y sacrifica, bueno, descarta la demolición jubilosa. Esto solamente funciona con permanentes. Tenía otra demolición jubilosa, o sea que llena la mesa de criaturas. Ay, se pone feota la cosa. De todas maneras, tenemos que forzar que él bloquee, yo creo. Tenemos que ver si... Tenemos que forzar que él bloquee, ¿vale? Porque si no, va a atacar con las tres criaturas y le va a resolver el caso. Y todas sus criaturas van a dar más 1, más 0 y se ponen un poquito peligrosas, un poquito pesadas. Yo creo que jugaríamos de su cementerio los refuerzos decididos. Vale, decide bloquear. No es mucha sorpresa, la verdad es que me esperaba que bloquease en esta situación. Y vamos a meter el caso del esqueleto escondido.
¿Vale? 2-1 sospechoso, por tanto, tiene amenaza, no lo puede bloquear con una sola criatura. Tenemos que matar algo el siguiente turno para que no ataque con 3 criaturas. De todas maneras, si él ataca con 3 criaturas, nos quita los bloqueadores de en medio y puede que tengamos la partida un poquito más hacia nuestro favor. Tenemos un problema grave, efectivamente, y es que nos hemos quedado atascados otra vez en 2 tierras, a pesar de que llevamos 25 tierras en el mazo. La probabilidad de robar tierra es del 46% en el siguiente robo. Vale, hace convocar de 2 y encuentra 2 criaturas. Ha tenido suerte, vale, buen robo. Buen robo entre comillas. Hay que matar, yo creo, antes que jugar los cadáveres perdidos. Creo que habría que matar al caballero errante de Eos. Sería más inteligente posiblemente, ¿verdad? Claro, luego lo que viene, ¿eh? Los problemas crecen. Crecen rápidamente para nosotros. Esto no sirve para nada ahora mismo, realmente. Nada, vamos a matar al caballero errante de Eos, es lo que toca. Hemos estado un par de turnos atascados en 2 tierras. Y eso se nota porque grabamos un poquito por detrás del rival. Nos conviene que atacar y no dejar bloqueadores en ningún caso. Porque me interesa que el ataque y que quite bloqueadores de en medio, ¿no? Para nosotros poder seguir atacando. Este golpe a la garganta o se va a ir para la defensora del cielo interior o metemos cadáveres de los perdidos. En cualquier caso, buscamos que los bloqueos nos favorezcan. Es decir, que mueran sus criaturas y las nuestras no. Vale, si gira otra vez 3 criaturas para la defensora del cielo interior, está claro que tenemos que hacer golpe a la garganta. Ah, bueno, ha girado el artefacto que tenía, la ficha de pista, ¿vale? Por cierto, que tenía por ahí todavía. Y, vale, podemos jugar criatura y seguir atacando. Está bastante bien. Así que vamos a matarla, sin duda. Le queda un mana rojo enderezado, ¿vale? Correcto. Atacamos. Él ya está con 8 de vida si no bloquea. No le conviene bloquear, le conviene dejar los... Vale, no tenemos bloqueador porque este no puede bloquear, ¿vale? Entonces él puede atacar con sus 3 criaturas y por fin resolver su caso. Pero os digo lo de antes. Quitará muchos bloqueadores de en medio y le quedan solamente 8 de vida. A nosotros nos quedan las 20. Entonces está ahí la cosa, ¿no? 2 y 2, 4 y 1, 5. Y ojo, más 1, más 0 a los esqueletos y prisa. Así que el siguiente turno, este va a pegar 3, 3, 3. Lo malo es que él va a tener muchos bloqueadores. Tiene 3 atacantes y 3 bloqueadores. ¡Wow! Volvió a hacer caso del portal express, con lo cual resuelve 2 casos. No podemos atacar con el inspector novato. O sí, según se mire. Recluta, no. Obviamente tenemos que intentar meter presión, dejar el bloqueador. Tiene que bloquear porque le queda 1 de vida. De hecho, si atacamos con el inspector novato, tiene que bloquear al inspector novato, pero no, nos lo mataría. No valdría de mucho este ataque con el inspector novato. Si atacamos con estos, le forzamos a bloquear al 3-2, yo creo. Nos podemos subir esto a la mano. Al final del turno, posiblemente merezca la pena. No creo que quiera bloquear al inspector novato, porque si se queda con 1 de vida, voy a atacar con el inspector novato. Si se queda con 1 de vida, le ganamos con el huesito según el equipo en cuanto juguemos una criatura legendaria. Es más, podríamos llegar incluso a buscarla con este esqueleto si se muere. Si perdemos el sospechoso de él, efectivamente, como decía, hace el bloqueo que yo me imaginaba que iba a hacer. Y esto era cuando una... Si descendiste este turno, puedes pagar una vida. No descendió al final del turno al morir la ficha, no cuenta. Tiene que ser un permanente entonces el descender. A ver, está explicado aquí. Cada vez que una carta de permanente va a tu cementerio desde cualquier parte, no va al cementerio porque es una ficha. Supongo que ese es el motivo, ojo, que hemos bajado a 7. Pero claro, si mis esqueletos tienen prisa y te quedan 3 de vida... Claro, espérate. No le llega. Ah, pero tiene 3 bloqueadores, nos puede bloquear a este y con 2 a este. Hemos perdido. Este tiene prisa, pero entra girado. ¡Ay, hemos perdido! Tenemos que robar, a ver qué sale. Tenemos que robar. No, es que tiene 2 bloqueadores con los refuerzos decididos. Este no puede bloquear, este entra girado. Robamos pantano. ¡Ah, qué lástima! Tú ganas. Espérate, he sido un poco tonto quizás. En lugar de haber robado, podríamos... Esto no me interesa. Lo que vamos a hacer es atacar. Claro, que no me queda es maná. Me quedan 7, el problema es que tiene muchos atacantes y no tenemos bloqueadores. No tendría que haber robado, tendría que haber dejado que este se muriese, porque este tiene que morir en sus bloqueos. Lo he hecho yo mal. Tendría que haber dejado que este se muriese, haber activado la habilidad del caso del esqueleto escondido. Y con 2 de mana sobrantes... Ah, no, pero esto se sobra al final del turno. Así que tampoco nos habría servido, ¿no? Vale, intercambiamos, le quedan 3 criaturas. Y... Si él no ataca con las 3, voy a darle turno. A ver si no ataca con las 3. Tiene que atacar con las 3.
Justamente se partió la velocidad de conjuro, lo del tutor, así que no, estaba bien hecho el robot. Nah, nos ganó. Qué lástima, hemos estado súper cerca. Nos ha faltado nada, una criaturita más, un ataque más. El haber descendido y haber podido subir esto a la mano el turno anterior. Bueno, dos partidas contra Boros con Vogue. Hemos ganado la primera, hemos perdido la segunda muy, muy ajustado. No sé si podríamos haberlo hecho quizás de otra manera, en algún turno de la partida. Yo diría que no, creo que no. Y nos ha faltado haber robado una criatura, un esqueleto, meterlo con prisa, atacar, y seguramente ya sí que habría sido suficiente para la victoria, porque los esqueletos entraban, el que teníamos en mano entraba girado. Qué lástima. O haber descendido el turno anterior para haber podido rejugar el encantamiento, o haber robado cualquier esqueleto legendario, ¿no? En este turno. Quizás el turno que ataqué con el huesitos fue un poco forzado. Nah, yo creo que estuvo bien. Venga, va, una última partida con el mazo de esqueletos. Me está encantando, me estoy divirtiendo. A ver a qué nos enfrentamos. Salimos nosotros, ojo, poca broma, ¿eh? Y tengo una duda. No sé si es mejor ir agresivo con el minero o meter huesitos de primeras. Yo creo que va a ser mejor ser agresivo. Es un mazo agresivo, es un mazo con muchas criaturas de coste 1. Vamos a meter presión en mesa desde el principio. Pantano por su parte, y fijaos qué robo más bueno acabamos de hacer. Atacamos, a ver si se gasta un destrizar. No lo hay. Pantano. Vamos a jugar un segundo. No, antes de decirle que tenemos un segundo minero abandonado, que se descarte carta. Con el huesito en el equipo, tenemos que hacerlo objetivo. Y el siguiente turno que vienen cadáveres de los perdidos. Y en dos turnos viene Gisa, si robamos un par de tierras más. Ah, bueno, pero la partida anterior ha sido la que hemos estado atascados un montón de turnos. Sí, ¿verdad? Por eso hemos perdido, ¿no? Se descarta una Braska, o sea que es una mono black de control, de las que ya no quedan, ¿no? O sea, de costes altos. Vale, cadáveres de perdidos a continuación y empezamos con muchísima presión, ¿no? Se gasta el removal sobre el minero abandonado, virtud de la perseverancia, mono black de control como las que ya no quedan, ¿eh? Y ojo, es que este mazo de esqueletos pega mucho, es bueno. Es bueno, ¿cómo he tardado tantos días en traeroslos después de la salida de forajidos de cruce de truenos? No sé cómo he tardado tanto tiempo. Con lo que me ha gustado Gisa, con lo que me ha gustado Huesitos, he tardado muchísimo en traerlo. Nos hemos robado otros cadáveres de los perdidos, así que tenemos flujo de presión sobre el oponente. Chula esta carta, muy buena esta carta. ¡Ah! Camino peligroso. Vale, pues tenemos otro. Tiene que ser durante tu turno, ¿vale? Lo de haber descendido. Pero ojo, +2/+0 y prisa a mis esqueletos ahora. Ahora es +2/+0 y prisa. Romper reinos, se juega para rampearse, es bastante buena, funciona. Vale, vamos a atacar. Esto lo meto durante turno, voy a releerlo por si acaso. De tu paso final, vale. Pues vamos a meterle otro huesitos al oponente. Sí, siempre quieres jugar un segundo huesitos, porque al fin y al cabo es otra carta que le quitas de la mano y el efecto de huesitos va a ser el mismo. Ahí va, no me acordaba de los que teníamos en el cementerio. Claro que quiero pagar. Qué lástima, habría entrado con prisa. Mea culpa, fallo mío garrafal. O sea, no me acordaba de los mineros que estaban en el cementerio. Como están en el cementerio, pero no te aparecen aquí aparte en la mano, como suele hacer Magic Arena, que las cartas que se pueden rejugar desde el cementerio te las ponen en la mano de alguna manera, me había olvidado completamente de ello. Bueno, pues no pasa nada, chicos, porque ahora sí, sí que meto el otro minero. Ay, como me he subido la mano a los cadáveres, no teníamos el +1/+0, ¿vale? Pero no pasa nada, se queda con 2 de vida. No tenía prisa tampoco este minero abandonado. ¡Qué desastre! Si hubiese jugado cadáveres perdidos, no nos llegaba el mana, claro. O una cosa o la otra. Ahora sí, metemos y se rindió porque ya le ganábamos. Oye, qué pasada de mazo, es muy bueno. Lo he jugado mal este último turno. Bueno, mal no, al final es que es lo que tenía que hacer. Lo he jugado bien, pero sin saber lo que estaba haciendo realmente. Porque cuando he gastado el golpe a la ranta, no he caído en la cuenta de que me había subido la mano. Es que no hay que subirse los dos cadáveres de los perdidos, tienes que subirte uno. ¿De qué te sirve subirte los dos si solamente te da tiempo a jugar uno? Porque tienes 3 de maná, ¿no? O sea, ha sido un poco tontería por mi parte. Ahora sí que lo he hecho mal, entonces. Con más experiencia este mazo, practicándolo más, porque os juro, son las 3 primeras partidas que juego con este mazo, habría dejado un cadáver de los perdidos en mesa para saber que tengo el +1/+0 y la prisa sobre mis esqueletos siempre, y luego ya, además, puedo tener maná para otras cosas, ¿no? O jugar el segundo. Lo he hecho mal, efectivamente. Pero igualmente, 2 de vida, huesitos, 3 atacantes, otros 2 cadáveres en mano, para poder jugarlos. Y Gisa, muy chula la carta, pero claro, es un coste 5. Y es un mazo agresivo, muy rápido. De hecho, tiempo al tiempo, este mazo, creo que este mazo va a dominar estándar como mazo agresivo. Dominar no. Va a entrar a ser un mazo jugable. Va a ser un tier 1, os lo garantizo, a nivel de Monored o Boros con Vogue, de mazos agresivos. Va a estar ahí con ellos. Pero creo que va a cambiar, creo que van a quitar las fisas, creo que no tiene sentido llevar 25 tierras en un mazo que
tiene un montón de criaturas de coste 1, de coste 2 y de coste 3. Y que con eso tiras, ¿no? No hacen falta 25 tiras para este mazo y no hace falta llegar a Gisa. Que sí, que si juegas Gisa ganas. O sea, porque es una locura, ¿vale? Es una locura de carta, más uno, llena la mesa de zombies o lo que sea, tiene sinergia brutal con huesitos, pero habrá que quitar un par de tierras, habrá que quitar las tres gisas que lleva esta versión, y ahí ganas pues cinco cartas, cinco huecos para meter otras cartas, o bien esqueletos agresivos que pueda haber en el formato, o bien quita cartas para tener un poquito más de disrupción, o algún otro anticriaturas que pueda aportar todavía más a la estrategia. Yo creo que es eso, o quizá algo de ventaja de cartas o roba cartas o algo por el estilo. Mazo que me ha encantado, espero que a vosotros también os haya encantado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.